Ya qué chucha. Qué chucha. Qué chucha. Amigos y amigas, los cuentos de la cripta. Es tiempo de otra pequeña historia de terror. No les hablaremos del grupo que cantaba El Gato Volador. El Gato Volador. Sino de la cripta política del Ecuador y uno de sus personajes, Guillermo Lasso. De los productores de Tómame Fotos Así Como Que Soy del Pueblo. Es más falso que su puta. Hoy les traemos un episodio titulado Guillermo Lasso, tropiezos de una campaña anticipada. Para nadie es un secreto que Guillermo Lasso aparece cada 4 años y así tratar de conquistar nuestro corazoncito electoral. También dicen que si dices 3 veces su nombre, se te aparece y te hace feriado. Vaya que es bastante indigesto. Se lanzó en el 2013 y perdió. Lo intentó de nuevo en el 2017 y perdió también. Y ha regresado para las elecciones del 2021. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Muchos pensarán que el regreso de Lasso a la carrera política ocurrió el pasado 13 de julio, cuando dijo esto. Yo estoy presente aquí para dar una batalla democrática proponiendo un mecanismo como promover la inversión para poder generar empleo. No, esto no es cierto. Es mentira. Mentira global, es una mentira. Pero no fue así. Tampoco fue el pasado 6 de julio, cuando se mandó la mamá de las declaraciones y dijo que dizque cambiará el Ecuador en 100 minutos. Porque este desastre no aguanta más. Tenemos que corregirlo y es posible hacerlo en 100 minutos. En 100 minutos. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? En 100 minutos. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. En 100 minutos hace todo. Lo siento por su esposa. Tampoco fue el pasado 31 de marzo, cuando anunció que el Banco de Guayaquil creó el Fondo Salvar Vidas y donó 5 millones de dólares para dizque combatir el COVID-19 en el Ecuador. Pero al parecer eso nunca pasó y podría ser un lindo teatro para que los bancos hicieran pasar esas no tan inocentes donaciones como deducible de impuestos. ¡Todo un timo! Y tampoco fue en enero de este año cuando Lasso dijo que eliminaría la CENESIT y el examen ser bachiller. Podría eliminar el CENESIT. Lo vamos a eliminar, hermano. Te lo garantizo que vamos a cerrar la CENESIT y eliminar la prueba ser bachiller. Amo su inocencia. Quizás todo empezó en abril del 2018, cuando declaró que quería postularse para las elecciones del 2021. El asunto es que cada vez que Lasso habla, parece que solo piensa en las elecciones y habitualmente queda mal parado. Y justo eso le pasó reciencito por el video de una reunión virtual que tuvo con sus simpatizantes de Loja. Y como el video es maravilloso, se hizo tendencia. Y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chucha. Eso me prende. Parece que al pilas no le avisaron que las videollamadas se pueden grabar. Y con toda la confianza del mundo dejó ese bello momento para la posteridad. Pero no fue lo mejor de todo. Por si alguien tenía dudas de que Lasso dijo eso, el señor se tomó la molestia de decir que es él el que aparece en el video. Internet nos ha hecho ser testigos de innumerables hechos que seguramente han cambiado nuestra visión del mundo. Si no nos avisaban y nos enterábamos, vea. Pensábamos que era David Reynoso.
Pero no es el único tropiezo de Lasso. Cuando Ecuador vivía los peores momentos por la pandemia, Guillermo Lasso y el loco que ama se alababan como mejores amigos. Se mandaban piropos de albañil por Twitter. Desde BN Periodismo nos resta decir que Lasso vive en permanente campaña electoral y no existe CNE que le diga algo. Habla mucho de un político el hecho de que sus apariciones y acciones solo tengan objetivos electorales. ¿Lasso será el nuevo Alvarito? Sin duda, una buena cripta política necesita momias. Gente linda, las promesas. Imaginemos que tenemos un baúl donde llenamos todas esas promesas que no pudimos cumplir. Promesas. Tranquilo, no nos llame, nosotros le llamaremos. Tranquila, mi amor, te juro que la próxima ya no volverá a pasar. No se preocupe, el dióxido de cloro en pequeñas cantidades le va a curar el COVID. Tengo full discapacidad, ¿no ve? No puedo pensar. Este miércoles, la entidad anunció que investigará a Cristian Cruz por las denuncias de una supuesta obtención irregular del carnet de discapacidad. ¡Ay, las promesas! ¡Vivan las mentiras! Es que cuando llegó la pandemia, absolutamente todo se trastocó, incluso el gobierno. Algunos de sus proyectos emblemáticos y de alto impacto o no se están realizando, están en revisión o simplemente ya salieron de la lista. Por eso el día de hoy te traemos... ¿Alguien se acuerda del tren playero? Bueno, esta mega obra que nadie entendía el fin fue uno de los proyectos emblemáticos que el gobierno estaba promoviendo mientras despedía gente. Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de construir el tren playero, algunos asambleístas cuestionan el proyecto, pues sostienen que existen asuntos que requieren atención. Que hay 251,000 empleos al año que faltan, 161,000 empleos anuales perdidos. Con un video de lo que será el proyecto, el gobierno oficializó este viernes el concurso público para la concesión del corredor ferroviario Daule-Pozorja. El primer tramo del tren playero comprende 115 kilómetros de recorrido y está destinado exclusivamente para la transportación de carga pesada. Pero esta semana supimos que el tren playero no está moviéndose. El ministro de Obras Públicas ha llamado a concurso. Hubo oferentes y toda la vuelta, pero el concurso fue declarado desierto. O sea que la primera fase de Tomás y sus amigos, que iba desde Pozorja hasta Guayaquil, no hay hasta nuevo aviso. ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. Y eso no pasa solo con el tren playero. Hay un montón de cosas que están en la misma. El portal Primicia sacó un cuadro de todos los proyectos que son considerados de alto impacto en el Ecuador, que suman un total de 28. Pero ahora solo han quedado 27 proyectos emblemáticos. El proyecto que lamentablemente Moreno descoló fue el programa Arte para Todos, que el presidente eliminó el 30 de junio. Pero cachen esto, verán. De estos 27, 9 también están en veremos por cuestiones de dinero. Uno de estos proyectos es el famosísimo pero hermosísimo Juego Limpio 2030. Oh, what the fuck? ¿Se acuerdan de Ecuador como una potencia mundial para recibir un mundial de fútbol? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, como si estas cosas pasaran. Y que incluía la construcción de 1,000 canchas. Bueno, van 100. ¡Bien hecho! ¿Y qué es lo que pasa con el resto? Hasta el día de hoy, 15 de estos proyectos están en ejecución. Uno de ellos es el cable submarino a Galápagos, que sigue en búsqueda de inversión privada. O el programa De la Mata a la Olla. Y finalmente nos sobran 3 programas al cómputo general. Lenín Moreno dice que estos proyectos ya se han cumplido, pero como este gobierno tiene un déficit brutal en comunicación, ni se han enterado. O sea, nosotros no nos hemos enterado. Yo digo, hay que hablarlo, tú dices... ¡Eso no es comunicación! ¿Ves? Según la Secretaría de Gabinete, el programa médico de barrio concluyó, pero seguirá promoviéndose. Otro de estos proyectos emblemáticos es la reforma al programa Ser Bachiller, aunque lo que se hizo es como unificar el examen. Y que también ha cumplido con el proyecto de reforma laboral, que incluye la ley de esclavitud, la ley humanitaria y las marchas también. Que esto último anoten en el informe final, por favor. Desde BN Periodismo queremos decir que lo único que le pedimos al presidente, ya no le pedimos obras, es que no se ofusque tanto, no se esfuerce en pensar y que termine su mandato en 2021. Ya,
No te esfuerces más, Lenín. Sin mascar chicle y pensar, le duele la cabeza, al menos deje que sus ministros se ocupen por usted. O al menos lo intenten, porque, ¿eh? Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. ¿Qué? ¿Cómo? El metroférico. Por cierto, ¿alguno de ustedes por ahí quiere saber lo que pasa con el metroférico de Quito? Adivinen. Siguen documentos. Le tengo odio. ¿Sabe qué? Porque el que la hace se olvida. El que la recibe, nunca. Gracias por ver el video de esta semana, esperamos te haya gustado y que puedas compartir, darle like, suscribirte y darle click en la campanita para que te lleguen todas nuestras hermosas notificaciones. No olvides que estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como BN Periodismo y siempre, todas las semanas, todos los días tenemos contenido entre noticias, videos, en vivos y uno que otro meme por ahí. Compra nuestra mercadería escribiéndonos al Instagram o al Facebook y si quieres donar desde $1 en adelante, puedes saber cómo hacerlo en el video que te dejamos en la descripción. Muchas gracias por vernos y si te gustó, déjalo en los comentarios y hazlo notar en los likes. Te amamos mucho, te esperamos en el próximo video. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.